Hola, soy el Char y hoy os voy a hablar de un tema que no sé hablar. Bueno, un tema que hacía tiempo que no hablaba, que es dentro de salud mental, que es sobre la envidia. Y bueno, la envidia claramente es una de las peores emociones que una persona puede tener, ya que quizá no os dais cuenta, pero la envidia ha llegado a destruir países. Y me diréis, pero Char, ¿cómo la envidia va a destruir países? Pues básicamente, este país tiene algo que el otro país quiere y el otro país lo invade y se lo roba. Por ejemplo, lo que pasó con Estados Unidos, que si no me equivoco, robó, bueno, invadió un país. No voy a decir qué país era, pero Estados Unidos invadió un país por petróleo y lo ha hecho muchas veces. Eso es un sentimiento de claramente envidia. El otro país tiene un petróleo y nosotros queremos ese petróleo y lo robamos. Puede ser desde casos tan graves como invadir un país hasta algo más pequeño, quizá como el caso que se ve en la imagen, que una niña tiene una piruleta y la otra quiere la piruleta. Y eso genera peleas y cosas desagradables. Incluso hay casos de amigas, bueno, también de amigos, de que uno, quizá uno no tiene novia y el otro tiene novia y el otro acaba intentando quitar la novia al amigo en vez de buscarse otra chica, generando problemas y conflictos. Claramente es un sentimiento que es difícil de apagar, pero yo creo que con la razón se puede llegar a apagar. O por ejemplo, hay gente que quizá no necesita robar, pero con eso de la envidia quizá roba a otra persona. Por ejemplo, yo qué sé, una persona que tiene, que aunque él gana dinero, quizás ha gastado todo el dinero que tiene. Y ve cómo se llama, que alguien está comprándose un helado, ¿no? Y dice, anda, mira ese imbécil lo que se gasta en eso, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en internet, sin ir más lejos, los llamados haters no dejan de ser gente envidiosa. Gente que tienen vidas de mierda, que tienen muy malas vidas y se dedican a insultar a otra gente por internet porque además no saben que, saben que no les puede pasar nada, ya que en la vida real es posible que les peguen si se ponen a insultarles. Y bueno, eso básicamente es uno. Yo recomiendo eso, que es siempre que se pueda es mejor evitar ese sentimiento, pero bueno, hay veces que es inevitable. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo.